Bienvenidos una vez más a Estelares, el magazine que nos une recordándole a los televidentes que nuestra señal está llegando a Cúcuta y a Barranca en el horario de lunes a jueves a las 8 de la noche y de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que han estado en nuestro magazine Estelares. Él es Nelson Gómez, un alférez de nuestra ciudad. Nelson, bienvenido al magazine Estelares. Buenas tardes, muy gentil por su invitación y un saludo para todos los televidentes. Quisimos invitar a Nelson porque su labor nos parece muy importante. Y en esta fecha de Navidad vamos a necesitar mucho de ellos, de los alféreces de nuestra ciudad, para que nos ayuden a alivianar un poco el tráfico que va a poseer la ciudad. Nelson, ¿qué se tiene pensado para esta fecha de Navidad en cuanto a la minimización del tráfico vehicular? Bueno, para esta fecha de Navidad, de diciembre, se ha implementado la calcomanía, una calcomanía que se va a colocar a los conductores que están mal estacionados, se les pega la calcomanía al parabrisas y se le toma una fotografía. Con esto ya el conductor debe dirigirse al tránsito y cancelar una multa por estar mal estacionado. Esa sería como una de lo que se ha implementado para las fiestas de diciembre. ¿Dice algún mensaje la calcomanía? Sí, creo que dice el mal conductor. Entonces, con solo tener la calcomanía ahí ya está obligado a cancelar la multa y hacer un curso en el tránsito. ¿Concurso? Sí, un curso para que le rebajen la mitad de la multa. Asiste al curso, le rebajan el 50% y cancela el otro 50%. ¿Sabes el valor de la multa? Es aproximadamente de 380 mil pesos. Le quedaría como en 190. Si hace el curso. Lo mejor es no estacionarse mal. No estacionarse mal. Ahora en adelante no me pueden dejar los carros mal parqueados, que esto conlleva que usted pague 328 mil pesos de multa, la inmovilización del vehículo y cerca de 500 mil pesos más las vueltas en tránsito. Durante el intenso operativo fueron sancionados 265 conductores por estacionar en zonas prohibidas, de los cuales 73 fueron castigados con inmovilización de sus vehículos. Sí, hay muchos conductores que se sienten agredidos cuando se les coloca una multa y tienen reacciones fuertes, ¿no? Insultos o a veces se han ido hasta los golpes. Entonces eso hace que la labor de la gente de tránsito sea un poco difícil, porque pues uno no va con el deseo de sancionar a nadie, sino que las circunstancias lo obligan. Entonces pues podemos decir que es un poco fuerte la forma como reaccionan los santandereanos. ¿Cuántos agentes de tránsito tiene la ciudad de Bucaramanga? Tenemos 146 agentes de tránsito. Y ahorita hay un grupo también de auxiliares de tránsito que lo dirige el compañero Jorge Abril, que son unos muchachos estudiantes de la Academia Militar y de otros colegios de la ciudad que colaboran con acciones como la regulación de tránsito, como la información. Nelson, entonces podemos recomendarle a los televidentes que para estas fechas una de las alternativas es dejar el carro en la casa y tomar otros medios de transporte. Sí, yo pienso que sería lo mejor, ¿no? Para evitar esas congestiones, lo ideal sería que no utilizáramos tanto el vehículo particular, porque tenemos la costumbre de coger el carro y queremos llegar hasta el almacén donde vamos a hacer una compra, y eso genera de que se formen congestiones. Entonces podemos utilizar medios como el taxi, como el metrolínea, la bicicleta inclusive, o transitar a pie, ¿no? Pues la ciudad es pequeña y se presta para que uno se dé un paseíto caminando también. De paso se observa la iluminación de la ciudad. Claro. Las mujeres que se ponen mucho más bonitas en esta época. ¿Qué opina, no? No, sí, es muy cierto. ¿Te parecen bonitas las santandereanas? Claro, muy lindas. Muy bien. Nelson, ¿se ha pensado algo con el tema del pico y placa? ¿Va a cambiar en algo?
Sí, el pico y placa para los primeros días de enero se va a detener, ¿no? No va a haber pico y placa en estos días de enero. Creo que es del 6 al 20 de enero que se va. Cualquier carro puede transitar. Cualquier carro puede transitar, sí. Y después ya vendría la rotación del pico y placa, ¿no? Cambia nuevamente. Cambia nuevamente el pico y placa. ¿Cuánto es la multa del pico y placa? La multa del pico y placa está en 280 mil pesos. 280 mil pesos. Me da la impresión, o no sé si sea una percepción mía, o sea, realidad, en diciembre llega más gente de la que se va de la ciudad. Pues yo pienso que últimamente se ha visto eso, ¿no? Como un poco más de personas que llegan a la ciudad. Puede ser también por los sitios turísticos que tenemos, ¿no? Como Panachi, que es muy visitado por los turistas, y eso hace que la gente se pegue la rodadita hasta Bucaramanga, ¿no? Y además que la ciudad está muy bonita. Eso atrae al turista. Muy bien. Nelson, el tema del alcohol. Es conocido para todos que esta es una de las fechas donde más consumimos alcohol, los colombianos en general. ¿Hay algunas medidas preventivas para tratar de que la gente no cometa errores al combinar gasolina y alcohol? Sí, va a ser muy estricta la labor del control de embriaguez en el mes de diciembre. Se van a hacer constantes operativos de embriaguez desde los jueves en adelante, jueves, viernes, sábados y domingo. Además que se va a contar con el apoyo de la Policía Nacional también, que va a estar pendiente de eso. Y van a haber controles permanentes en toda la ciudad. Muy bien. Entonces, ¿la recomendación también es dejar el carro? Sí, es que en diciembre es cuando más ocurren accidentes fatales, ¿no? Cuando hay más muertos en la ciudad. Entonces, la invitación sería que dejáramos el vehículo en la casa cuando vamos a consumir licor. Eso es lo mejor que se puede hacer. Inclusive a uno le sale más económico pagar un taxi que llevarse un vehículo particular para cualquier sitio. Nelson, vamos a hacer una breve pausa para, al regresar, contarle a la gente esa otra faceta que tú manejas, que es la de escultor, docente en esta área, artes plásticas. Señor. Entonces, vamos a la breve pausa. Si tu salud se encuentra afectada por dolores físicos, enfermedades emocionales o espirituales, restablécela y recupera tu óptimo funcionamiento en la Fundación Agua Viva. Con tratamientos bioenergéticos, consigue sanación, armoniza y aumenta tu energía. Comunícate con nosotros. Teléfono 689-6515. Celular 313-854-2278.